¿Qué haces, Bobby? ¿Qué haces, Bobby? Excuse me. ¿Qué haces, Bobby? ¿Qué haces, Bobby? Quitándome la camisa. ¿Y para qué? Well, ¿acaso no oye bien? Usted dijo que mordiéramos el cheque que comenzábamos a grabar. Por eso me quito la camisa. Sí, sí, Bobby. Sí, vamos a grabar. Ya. Yeah. Pero no vamos a grabar en una cena de playa. ¿Ves dónde está la playa? No hay playa. No hay cama, no es una cena de cama, Bobby. Es un lugar público. Es un establecimiento donde se toma el té. ¿Para qué te quitas la camisa? Well, let me tell you something. 90% de la audiencia femenina quiere verme así, sin camisa. So, grabar. Bobby, esto sucede en Los Ángeles, Bobby. ¿Sí sabías que sucede esto en Los Ángeles? Yes, sir. ¿En dónde has visto que llegan los güeyes así sin camisa? En Los Ángeles, nomás por nomás. Un bar gay. Pues por eso. Que a lo mejor ahí lo encontraron a esos tipos que encuentran esos talentos en los antros y les hacen casting para las telenovelas. Well, yo pensar que tú por ser tan innovador como siempre, ¿por qué no recordar? ¿Todos ustedes acaso recuerdan cuando te da la innovación de querer dejarnos hasta las 3 de la mañana con tus tomas y retomas y retomas porque tú te da un ataque sorpresivo de creatividad? Sí, es cierto. Sí le da, señor. Que sí le da por ser bien creativo, señor. Me gusta bien iluminada la que maneja usted. ¡Háblale ya! Te apuesto lo que quieras que después de esta telenovela todos los nightclubs del mundo se van a llenar. De hombres así, sin camisa. ¡Ay! ¡Pero qué idea tan fantástica! Se me acaba de ocurrir. ¿Qué tal si yo, baby? Salgo. Puedo imaginarlo. Sí. Mira, mi amor, ven un segundito. Siéntate aquí, mi vida, así, qué hermosa, así que... Mira, mi amor, si te quieres poner las pantimedias o te las quieres quitar, no importa, no importa porque vas a estar sentada y no se van a ver.